天才と呼ばれる男は一人で十分。ディアス、さあ行くぜ、パスカル。負けるか。まだ勝負は諦めないぜ。Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Captain Tsubasa Dream Team. Y esta vez vamos con las noticias. Bueno, no tanto las noticias, sino que acaba de salir la actualización. Y vamos a ver qué es lo que trae rápidamente. Ya mucho lo habíamos visto. De hecho, ahorita lo que vamos a ver es más que nada son a los jugadores que acaban de salir. El nuevo banner de sudamericanos, caray. Más bien de de argentinos, pero pues. Algo me dice que también van a venir sudamericanos, no lo he visto todavía bien. El nuevo evento, la formación EX, Río Magino con el pase dragón EX, es azul. La verdad no siento que valga tanto la pena ponerle, bueno, buscar un a Río Magino para darle el pase. Pero bueno, si alguien lo está utilizando como pasador, pues puede hacer esto, caray, que sería muy muy buena la técnica. Pero realmente me parece que le hubiera convenido más una intercepción o una volea X, tal vez, ¿por qué no? Pero bueno, es el nuevo jugador que tenemos, el pase del dragón X rojo. Me parece que el azul es el normal, el rojo es el bueno. Ahorita vamos a ir a verlo. La formación es muy buena, 3-1-4-2. Delanteros y medios delanteros más ataque más 10%. 6 jugadores que se potencian bastante en el ataque realmente. No solamente en el tiro, solamente, o en el drible o en el pase. No, todo es 10% en el ataque. Está bastante, bastante bien. De hecho, esa formación creo que sí me serviría. A lo mejor voy por ella, caray. Luego, los balones negros que si juegan, te los dan. Y también tenemos el ticket, que el máximo por ciento es de 75% de que te aparezca el rojo y 25% de que salga el azul. Entonces, el rojo es el rojo es el bueno, caray. Entonces, recuerden jugar bien el evento para obtener ese ticket de 75%, carambas. Las recompensas, que es lo que nos van a dar, todo eso ya lo conocemos. Y tenemos el periodo del boost para que vayan haciendo su calendario y jueguen en los momentos debidos, caray. Tenemos la lista de jugadores efectivos. Vamos a verla rápidamente. Obviamente los 3 jugadores del banner, los 3 argentinos. Y también tenemos a Ramón Victorino, a Marcio, Dugo, que son SR de hecho esos 3. Como les había dicho, sudamericano a final de cuentas. No tanto argentino. Bueno, sí, 100% argentino los SR, ¿no? Pero sudamericano también, caray. Entonces, esos 3 jugadores son los que van a tener que estar utilizando más que nada, yo creo, porque va a ser difícil que le salgan estos 3 muchachos directamente del banner. Nos regresamos rápidamente y seguimos viendo qué trajo más esta actualización. Me parece que... me sacó. No, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a bajarle. Tenemos el nuevo evento de Díaz, el mandado del cielo, caray. El genio mandado del cielo, el nuevo escenario ha sido añadido. Entonces ahorita vamos a verlo nada más de volada, rápidamente. Nuevos escenarios añadieron, esto nos lo dijeron desde el miércoles en K-Lab. Para farmear Dream Balls son 13 escenarios, me parece. Entonces, Alberto dijo 13x3, ahí hagan las cuentas de ustedes, 39. Fácilmente 39 Dream Balls, en teoría, porque son 13 escenarios para jugar. Sí serían 39 Dream Balls, pero si solamente son 10, no sé, 7 escenarios para jugar y 5 o 6 son de ellos de historia, pues esa nada más contaría como una Dream Ball, de hecho. Entonces, habrá que ver. Insisto, también si no van a tirar en este banner, guarden el evento, bueno, guarden el escenario, no lo jueguen ahorita, jueguenlo poco a poco y cuando ya vean un banner que sí les gusta, si les agrade, hagan el escenario y van a ser 30 Dream Balls. Yo creo que van a ser 30, 39, tal vez, quién sabe, no sé. Los nuevos raids, como lo había mencionado antes en un video anterior, el Real Japón
Nobuyuki Yomikura, con la intercepción, Swift Interception, una intercepción veloz, que tienen varios jugadores, insisto, este Levin lo tiene, Makoto Soda también lo tiene, ya está ahí para que lo puedan hacer. Son tres Dream Balls también, así que vayan a hacerlo el evento, caray. Lo mismo con Casa Grande. Tiene el High Power Tackle. Es este, entrada potente, nivel B, me parece. Se llaman, no estoy seguro en español. Me parece que esta sí nada más la tiene este Casagrande. Así que si tienen a Casagrande, sería muy muy bueno que le pongan esta entrada B, caray. Pero bueno, el consumo de energía se reduce al 50%. Así que vayan a hacer las misiones. Los que van empezando, hagan estas misiones. Son fáciles de hacer, caray. Más bien la historia. Y el entrenamiento grande y súper exitoso. Incrementen el entrenamiento. Así que si tienen jugadores para entrenar, vayan a hacerlo, caray. Vamos a regresarnos y vamos a ver el banner. Nada más por arriba, porque ahorita nos vamos a meter directamente con los jugadores. Para ver sus estadísticas bien, bien, bien. Entonces, este es el nuevo banner. El futuro de Argentina. Un step up, de hecho. Entonces, ahí los tienen. Juan Díaz verde, Pascal rojo y Díaz, y este Galván azul, caray. Aquí están los jugadores. No los voy a mostrar ahorita todavía. Vamos a directamente hasta con los jugadores realmente. Vamos a ver. Empecemos con Juanito Díaz, caray. Es el primero de la lista, carambas. Juanito Díaz, ¿dónde estás? Acá estás. Vamos a ver. Es muy, muy, muy bueno. Pero mata azules, como lo dijo Alberto. No lo veo así, la verdad. No lo veo así. 6.888 en el tiro. 5.821 en el poder. En el pase 5.400. Y en la técnica 5.818. Lo cual nos da un total de... No, esperen, todavía no. Porque el que vamos a analizar bien es el de la evolución latente. Este no. Bueno, tiene 6.888 en el tiro, eso sí. 18.160 y 17.083 en el físico. Bastante, bastante bien. Vamos a ver su habilidad de equipo. Yo creí que iba a ser más 15% sudamericanos verdes y 7% a los verdes. Pero no, le pusieron 10% a los verdes. Entonces, este jugador puede entrar directamente bastante bien en un equipo verde. Si no tienen digamos un equipo sudamericano que sea verde, este lo pueden meter por completo en un equipo verde que sea conformado por cualquier tipo de jugadores que sean verdes. Entonces, de hecho, lo mismo pasa con Galván y lo mismo pasa con Pascal. Los tres tienen 15% a sudamericanos de su color y 10% a su color nada más. Entonces, está bastante, bastante bien su habilidad de equipo y los jugadores no están nada mal. No están nada mal. Nacionalidad, el link nacionalidad con Sudamérica, más 20%, entonces no está nada mal. Entonces, podemos ver aquí en el ataque que tiene 18.160 y en el físico 17.083. Nuevamente para la defensa casi no nos interesa mucho, así que vamos a salirnos de aquí. Vamos directamente con la evolución latente ahora. Claro, si me deja entrar. 20.260, en el tiro 7.588. Y en el poder 5.921, en el pase 6.102 y en la técnica 5.918. Y en el drible también subió bastante, 20.260 en cuanto al ataque y en el físico 17.383, ahí no subió mucho. Pero en el ataque sí, caray, en el ataque subió 2.000 puntos, bueno, subió como 1.400 puntos. Bastante, bastante bien. En el ataque supera los 10.500. Casi supera los 10.500, me parece. Pero no solamente eso. También con la nacionalidad, si tienen a los 11 jugadores verdes o otros 10 jugadores verdes sudamericanos, este Juanito Díaz se vuelve muy, muy fuerte, caray, en el tiro. Muy, muy fuerte, eso sí. Más 20% es, me parece que es mucho. Pero bueno. Muy, muy bueno. Es delantero y también es este medio atacante. Y también tenemos las Hidden Skills, caray, las habilidades latentes, la lluvia, insisto, hasta que no implementen lo que es la lluvia dentro de los juegos online, pues realmente de nada nos sirve más que para jugar, para partidos de evolución latente. Más 20% contra jugadores alemanes, entonces este jugador se vuelve un mata Müllers, caray. Especialmente porque Müller es azul,
Entonces va a tener el 20% contra los alemanes. Va a tener el otro 20% si es que tiene a sus 10 jugadores sudamericanos. Se va a volver muy fuerte. O sea, realmente es mata alemanes, no va a ser mata azules. Mata Müller es más bien. Mata Müller azules. Muy, muy fuerte, eso sí. Pero solamente le serviría para él. Es muy difícil encontrar a un Kals verde, un Kals azul, por así decirlo, para que se potencie aún más. Pero bueno, mata Kals, mata Schneider. O sea, muy rara vez vas a enfrentarte un Schneider contra un Juan Díaz o un Chester, o inclusive un Margus contra un Díaz. Pues no, entonces, más que mata alemanes, insisto, sería un mata Müllers, caray. Tiene la tercera habilidad latente. Mi equipo más 2% delanteros y medios delanteros. Más 2%, 70% de que se active. Otros jugadores tienen el más 2% y realmente se activa directamente. Entonces, no sé por qué no se lo pusieron. E inclusive es a todos. A todos los azules, a todos los verdes, a todos los rojos, a todos los japoneses y así. 100% de que se active. No sé por qué no le pusieron el 100%, si de todas formas solamente cubre la mitad del equipo, caray. Entonces yo creo que se merecía un más 100%. Aún así 70% es bastante, bastante bien. Casi siempre se va a estar activando, así que no es nada mala esta habilidad latente. Y también lo pueden meter en el equipo para los verdes, para aún así potenciar más al equipo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el fuerzas especiales de los tiros altos, más 25%, me parece que es fuerte. Si es fuerte, no es nada mal, pero el 40% de que se active es muy bajo, eso sí. Si 70% es muy alto, 40% realmente es muy bajo. A mí se me hace muy bajo y no siempre se va a estar activando, entonces no lo veo muy agradable esa habilidad latente. Y lo mismo con los pases. Los pases 25%, 40% de que se active. Y el detalle es de que tiene nada más el Argentinian Duo. El dúo argentino. Entonces no se me hace tan bueno. O sea, para ir adelante sí, pero al final de cuentas se va a estar dando el pase a sí mismo. Se utiliza la pared, se da el pase a sí mismo y luego a esperar a que sea un balón alto. Aquí una habilidad latente que tal vez le pudieron haber puesto en lugar del pass skill force, más 25% al pase, le hubieran quitado esa y yo la verdad le hubiera puesto que todos los balones que reciba en el área que sean altos. De esa forma, si utilizas la pared a pesar de que no esté potenciada, pues el autopase, ya tengas directamente el tiro alto, porque ni siquiera tiene tiro bajo este muchacho. Entonces siempre lo vas a querer tener dentro del área. Fuera del área de nada te va a servir. Y además, si llega a ser un balón bajo, tienes el Somersault Shot, que la verdad no es tan bueno que digamos tampoco. Entonces, no sé, le pondría un 8 a este Juan Díaz, la verdad, porque pudo haber tenido mejores habilidades latentes, inclusive la de el equipo más 70%, yo creo que debe haber sido 100%. Mata alemanes resulta ser nada más mata Müllers. La lluvia de nada le ayuda. Y esta sería la mejor, caray, la mejor habilidad que tiene. Latente, pero aún así tampoco me gusta. No deja de ser un monstruo. O sea, si se activa el 7, el 2%. Si vas a enfrentar contra un equipo que es azul. Su portero es Müller. Tienes a los 10 sudamericanos. Tienes a los 10 sudamericanos verdes. Tienes el 45%. Se activa el 25% de la fuerza de tu tiro. Además sale balón alto. O sea, vean todos los requisitos que requiere. Se vuelve muy, muy fuerte. Pero se dio en cuenta todos los requisitos que acabo de nombrar. Entonces es bastante difícil, caray. Aún así no deja de ser un gran jugador. Muy, muy bueno. Le podría pasar algún tiro bajo, eso sí. El drive shot, me parece. Entonces, aún así es como para tenerlo dentro del área. Fuera del área, me parece que no va a funcionar. Y inclusive dentro del área, con un tiro normal, bajo, lo veo difícil. Pero bueno, entonces eso es por parte de Juanito Díaz, caray. Vamos a regresarnos. Ahora le toca a Pascalito, caray.
Pascal Rojo, que otra vez me lo desgraciaron al muchacho, caray. Me lo desgraciaron al muchacho, porque tiene buen tiro, la verdad, tiene buen tiro, 6886. ¿Sí escucha el sonido del juego? Voy a subirle tantito. El tiro 6886 y en el poder 6076. Es delantero puro, Rojo. Llega hasta 9886. 9000 y tantos. No llega a los 10000 siquiera. En cuanto a defensa, pues la intercepción es buena, pero pues hasta ahí se queda. Drible 5600. Está en el promedio, por así decirlo. Pero para ser delantero, yo creo que debería tener o un mejor drible o un mejor pase, caray. Los dos están muy deficientes. Pero bueno, en cuanto a habilidades, tiene el dúo argentino, también el drible sudamericano y la chilena argentina doble, caray. Bastante mal, una vez más, porque Pascal no le dan su tiro. O sea, Pascal realmente depende mucho de este Díaz y pues la verdad no está muy bien eso que digamos. Insisto, más 15% a los sudamericanos rojos, 10% a los rojos. Entonces pueden incluirle en un equipo rojo, pero estoy seguro que hay mejores delanteros. Eso sí, su pasiva, que es el Block Killer, más 40% cuando un oponente selecciona bloqueo, los va a obligar. De por sí tiene el dúo argentino y el drible sudamericano. Entonces nunca vas a utilizar bloqueo con este muchacho, nunca. A menos que esté dentro del área. Y lo mismo que Pascal. Una vez más, y lo mismo que con Juan Díaz. Tienes que hacer un balón alto. Tiene que ser forzosamente un balón alto. Y los rojos se especializan más en voleas. Entonces un balón alto para Pascal no lo veo muy conveniente. Lo que sí podrían hacer es pasarle el tiro X combinado, que fue de un raid, eso sí. Se lo podrían pasar a este muchacho. Y ahí sí pues le van a tener que temer a este Pascal. Desafortunadamente, solamente se activa cuando bloquean. Cuando es un bloqueo. Entonces, 40% cuando bloquean. Pero entonces, significa que cuando le llega al portero, ese buff que le doy el 40% no se va a activar. Así que termina siendo deficiente a la hora de tirarle a la portería. Así que yo no lo veo muy usable este muchacho. Del 1 al 10, la verdad le pongo un 2. Muy, muy malo, excepto por su habilidad de equipo. Si tiene un equipo sudamericano rojo, pues obviamente lo van a meter en la banca para que tenga esa habilidad de equipo. Fuera de eso, no te van a bloquear porque no tienes tiro bajo. Dentro del área, aunque bloquees, tu tiro no va a ser muy fuerte. Y también tienes que esperar que sea un balón alto. Y la verdad no. La verdad no se me hace muy bueno este Pascal. Muy, muy, muy deficiente realmente. Pero bueno, esto es en cuanto a Pascal. No sé si sea el más deficiente de los tres que acaban de salir. Galván, Pascal y Díaz. Pero me parece que Galván también es muy, muy deficiente. Caramba, 14.300. Defensa 17.700. Físico 16.000. La verdad, no se me hace bueno en el bloque, en la intercepción, que es su mejor atributo, 6462, y en la técnica 6013. Apenas llega a 9500, creo que ni siquiera llega a 9500. Bloqueo muy malo, es solamente una posición. O sea, si vas a poner un Galván defensa, lo debería de haber puesto como contención también. A lo mejor en la contención esa intercepción podría servir. Y lo peor de todo es de que las contenciones ahora últimamente ya deben de tener la auto-intercepción. Y no la tiene este muchacho. Una vez más nos vamos con aquí a la habilidad de equipo rápidamente. Más 15%, sudamericanos azules o azules 10%. Ya lo habíamos dicho antes. La pasiva, como les había comentado, más 20%. Mientras más sudamericanos estén azules. Pero en primer hacerlo está muy difícil. Una vez más, el mismo caso de Díaz. Hacerlo un equipo verde sudamericano es difícil. Ya muchísimo menos sudamericano. Ya se puede hacer más fácilmente. No se tiene una contención todavía para sudamericanos. El único que hay me parece que es Marcio. Que se evoluciona de R hasta UR. Pues que por ahí también está Dugo. Me parece. Los nuevos SR no los estoy contando todavía, así que ese 20%, la verdad, a pesar de que le va a ayudar, Full Power Intercept como defensa, a menos de que lo tengas como lateral, y ese 20% se desperdicia, caray.
Entonces, este Full Power Intercept yo creo que debió haber sido mejor en la pasiva de que se active un 80% y tal vez como contención. Y este Galván se vería muy, muy, muy bien en la contención de sudamericanos. Pero de esta forma te obliga a tenerlo como lateral. No tiene buen bloqueo, como ya vimos. No tiene buena barrida. Entonces, en la defensa lo vas a tener como lateral. Ese 20% de sudamericanos se va a desperdiciar. Y lo único bueno que tendría otra vez este jugador sería el 15% contra jugadores ágiles. 15% más a los jugadores ágiles sudamericanos y 10% solamente ágiles. Y es lo único bueno que tiene este Galván, caray. Yo la verdad no le veo un buen uso. Igual que Pascal, yo creo que este está más deficiente que Pascal. Realmente, porque a Pascal todavía le puedes pasar otras cosas. Por ejemplo, el tiro X, insisto. Aquí si le pagas el bloqueo, no te va a bloquear nada. Quizás con el 20% igual y sí. Quizás con el 20%, pero vean también el bloqueo es el más débil de sus estadísticas en la defensa. Y lo compensa con el físico, eso sí, 5633. Pero la segunda habilidad más fuerte, que es la barrida, su velocidad es muy baja, lo cual tampoco lo beneficia. Entonces, a final de cuentas termina siendo un defensa más que no vas a querer utilizar. Un Owairán, caray, por así decirlo, que era más. Entonces, horrible este Galván. Quizás con el 20% se vea factible usarlo, pero yo la verdad no lo veo defendiendo mucho. Le pondría un 2 de calificación también. Vámonos de aquí. Y vámonos con el nuevo jugador, que es Ryo Majino, ahora sí, para terminar. Ryo Majino, que tiene dos versiones esta vez. Tiene el azul, que evoluciona hasta UR. Vamos a verlo directamente con el pase del dragón X. Un pase de 3739 y una técnica de 3624. Pues muy deficiente, obviamente ese es el regalo y el que puedes evolucionar. Más 10% contra japoneses y combo acrobático, jugadores de ágiles, pase más 5%. Obviamente este jugador nada más lo queremos para el pase del dragón X. Y eso sería todo, caray, no lo queremos para utilizarlo. Pero vamos a ver el rojo, vamos a ver qué trae este muchacho rojo. 6460 en el pase, muy muy bueno la verdad. 5438, obviamente este lo queremos como delantero, lateral, con tres delanteros la formación. Este Ryo Majino estaría por la derecha o por la izquierda, mandando los centros al centro delantero, caray. Entonces, miren nada más lo que sí les había dicho. Tiene un tiro, double spin tornado shoot y jumping tornado shoot. Entonces, está bastante bien este muchacho. Los rojos pase más 20% y más 20% contra japoneses. Pero aquí lo bueno, lo lindo, es este. Tienen que conseguir este muchacho. Ahora sí vale la pena, ahora sí vale la pena conseguir ese rojo para obtener a este tiro A, double speed, double spin, tornado shot. Odio el nombre de ese tiro, caray. Pero bueno, tienen que ir por esa habilidad. Esta no tanto, pero creo que esta ya la tenía antes, así que no hay problema porque ya muchos ya la tienen. Pero esta si nadie la tiene, obviamente, tienen que conseguirla. Si tienen a Ryo Majino de Dream Fest, si tienen a Ryo Majino punto, deberían de conseguirla porque ese se va a 3.40, se vuelve muy muy fuerte. Y no es una técnica X, No es una técnica X, y aún así se va muy muy fuerte. 3.40 está muy muy lindo ese número, carambas. Entonces, eso sería todo por parte de estos jugadores nuevos. No hay nada más que decir. La formación es muy buena. Aquí está el nuevo banner. Le quedan 13 días. Ya se fueron el resto de los jugadores. Vamos a ver las probabilidades porque salió un nuevo. Deben de salir no saben más. Los SRs, eran los SRs los que estaba pensando. Pero bueno, entonces eso sería todo por parte de esta nueva actualización. Espero les haya gustado. Dejen su like, comenten cómo están viendo ustedes a los jugadores. Si les hace factible Juan Díaz. A mí no se me hace tan factible, la verdad. Pero bueno. ¿Qué piensan ustedes de los nuevos jugadores de Pascal y de Galván? Que tengan la doble chilena, por ejemplo. Dependiente completamente de Juan Díaz, este Pascal. Pero bueno,
Entonces, dejen su comentario ahí, ustedes qué piensan. Dejen su like si les gustó el video, si no, pues también, no pasa nada. Y suscríbanse si no lo han hecho, insisto, les sale gratis. Y por mientras yo me despido. ¡Hasta luego! ¡Échale ganas!